Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Ximena. Por si acaso, estoy leyendo, pero trataré de hacer los videos con simpatía y movimiento. Pero ustedes podrán ver lo que yo digo en forma escrita al final del video si desean leerlo. Es una opción más para ustedes. Orden de los adjetivos. Un error bastante común es que colocamos los adjetivos en el orden incorrecto. En español suele ir después del nombre al que califica y en inglés los adjetivos van antes del nombre. Esto lo debemos tener en cuenta para evitar errores, lo cual es natural al aprender otra lengua. Por ejemplo, en castellano se dice Ana tiene los ojos verdes. En inglés se dice Ana tiene verdes ojos. Ana has green eyes. La lengua española es un tanto flexible en estructuras sintácticas y permite en ciertas ocasiones usar el adjetivo tanto adelante como detrás del nombre. En este sentido, el inglés es más restrictivo y el adjetivo siempre se coloca antes del nombre al que modifica. Si queremos decir el perro negro, en inglés se dice el negro perro o the black dog. No se puede decir the dog black. Hasta la próxima clase. Chao.